Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente. El día de hoy una rutina de verdad increíble para trabajar la espalda. Así que ya sabes, toma tu toalla, toma tu agua y vamos a comenzar. Muy bien, para esta rutina voy a utilizar dos pares de mancuernas. Unas mancuernas ligeras y unas mancuernas un poco más pesadas. Pero si solo tienes las mancuernas ligeras, no te preocupes, con esas puedes hacer los ejercicios, ¿ok? Pues vamos a comenzar a movernos para calentar un poco, ¿ok? Vamos, ok. Vamos a abrir un poco en squat, ¿ok? Vamos a girar hacia un lado, hacia el otro. Hacia un lado y hacia el otro, vamos. Eso es. Estiramos bien. Excelente trabajo. Muy bien. Vamos lado a lado. Muy bien. Abrimos. De un lado a otro, vamos. Muy bien. Muy bien. Recuerda que voy contigo haciendo la rutina. Nos vamos a cansar juntos. Excelente. Hacia arriba. Muy bien. Buen trabajo. Muy bien. Manos al frente. Atrás. Eso es, buen trabajo. Vamos. Se me olvidó decirte, aquí vamos a necesitar una toalla para el calentamiento. Ok. Cogemos nuestra toalla. Muy bien. Entonces, abrimos un lado y al otro. Regresamos, desplante al frente a un lado y al otro. Volvemos a regresar y nuevamente un lado a otro. Buen trabajo. Un lado y a otro. Ok, regresamos desde abajo. Y subimos, bajamos nuevamente y subimos, eso es, desde abajo y subimos, vamos, al subir como si tus manos quisieran tocar el suelo. Muy bien. Muy bien, vamos a hacer las rotaciones hacia atrás. Eso es. Muy bien. Buen trabajo. Eso es. Muy bien, quedamos aquí, de un lado a otro, nuevamente de un lado a otro, de un lado a otro. Muy bien, vamos a elevar un poquito más la temperatura corporal, un poquito de jumping jacks. Ok, vamos. Eso es, cambio, golpe al frente. Muy bien, golpe a los lados.
Eso es, muy buen trabajo. Excelente. Muy bien, por último, desde abajo, inhala. Y exhala. Una vez más, inhala. Y exhala. Muy bien, pues ya calentamos un poquito, elevamos nuestra temperatura. Empezamos a flexionar un poquito nuestros músculos, así que estamos listos. Prepárate, aquí te dejo los ejercicios y vamos a comenzar con el primer round. Perfecto, para este primer round lo vamos a hacer con tiempo, vamos a utilizar nuestras mancuernas ligeras. Vamos a hacer 4 ejercicios y le vamos a dar 2 vueltas. Así que van a ser 8 minutitos para este round. Primer ejercicio, rápidamente se los voy a explicar. Mancuernas en esta posición, ski jumps. 1, 2, regresamos al centro y remo. Doble remo y volvemos a regresar. Siguiente ejercicio van a ser los hollow slams. Como si golpearas, regresas, vuelves a golpear, regresas y vuelves a golpear. Como si tuviéramos un hacha y quisiéramos golpear. Tercer ejercicio, ok, clean press. Y siguiente ejercicio, dive bomber con remo. Ok, ese ahorita se los voy a mostrar, así que vamos a comenzar ahora. Vamos, ski jumps. 1, 2. Vamos. 1, 2. Vamos. 1 y 2. Jalamos bien hacia atrás la espalda. Vamos. 1, 2. 1 y 2. Vamos, vamos. 1 y 2, vamos. Últimos. 1 y 2. Excelente trabajo. Siguiente ejercicio. Van a ser los golpes de martillo. Así que prepárate. Coge bien tu mancuerna y comenzamos. Vamos, vamos. Con fuerza. Recuerda que la seguridad primero. Así que mantén bien firme y agarrado a tu mancuerna. Ok. Vamos, vamos. 10 segundos más. Último. Excelente trabajo. Siguiente ejercicio. Clean press. Entonces, mancuernas tocan al suelo. Vamos. Tocan suelo. Levantas y press hacia arriba. Vamos. Tocamos suelo. Levantas y subimos. Tocamos. Buen trabajo. Hasta el suelo, vamos. Muy bien. Tienes que bajar bien el squat de esta forma. Ok, no se vale hacer esto y esto, sino debes de bajar bien. Excelente trabajo. Siguiente ejercicio. Dive bomber. En esta ocasión mancuernas rectas. Dive bomber. Regresamos y jalamos. Vamos, comenzamos. Desde atrás. Regresamos. Arriba. 1
y dos. Ok. En esta ocasión, palmas hacia adentro, viendo hacia nosotros las palmas de nuestras manos. Una y dos. Vamos, jalamos con fuerza. Vamos. Uno y dos. Vamos, el último. Una y dos. Ah, seguimos. Siguiente ejercicio. Sin parar, te dije, era un superset. Uno, dos, al centro. Vamos. Una y dos. Vamos. Uno, dos. Uno y dos. Vamos, vamos. Uno. Dos. Vamos, vamos. Uno. Y dos. Vamos, último. Uno. Y dos. Excelente trabajo. Vamos con una sola mancuerna. Eso es. Buen trabajo que estás haciendo. Eso es, vamos. Vamos, vamos. Buen trabajo. Vamos, último. Vamos, vamos, una más. Buen trabajo. Siguiente ejercicio, clean press. Vamos. Recuerda, mancuernas hasta abajo, tocando suelo. Vamos. Vamos, con fuerza. Vamos, vamos. No te rindas. Vamos, 10 segundos más. Tú puedes, última. Ok. Vamos por último ejercicio. Dive bomber con remo. Vamos. Eso es. Vamos a darle, vámonos. Uno. Y dos. Regresamos. Una. Y dos. Una y dos. Vamos, último. A darle con fuerza. Una y dos. Ay, excelente trabajo para este primer round. Ok. Así que vamos a tomar un minuto de descanso y seguimos con nuestro siguiente round.
Muy bien, nuestro segundo round es un round donde vamos a utilizar repeticiones. Aquí no nos vamos a guiar por el tiempo. Voy a alternar entre mancuernas pesadas y mancuernas ligeras. El primer ejercicio, ¿ok? Va a ser el remo a una mano. Nos colocamos en esta posición, ¿ok? Pierna bien estirada, la de atrás. Y jalamos aquí. Aquí vamos a jalar hacia atrás. Vamos a tratar de que nuestro codo rebase nuestra línea del torso. Vamos a jalarlo lo más atrás que se pueda para trabajar al máximo la espalda. 12 repeticiones de un lado, 12 repeticiones del otro. Ok, siguiente ejercicio. Aquí vamos a cambiar a nuestras mancuernas ligeras, ya que requiere una mayor activación. Entonces nos vamos a colocar con el torso inclinado. Vamos a flexionar ligeramente las rodillas. Ok, y vamos a elevar las mancuernas de esta forma. Ok, 12 repeticiones, ok. Siguiente ejercicio, Man Makers. Es un ejercicio muy sencillo, pero funcional. Excelente ejercicio. Vamos a colocarnos en posición de plancha. 1, 2, regresamos a squat. 4, y press, ok. Y último ejercicio. Aquí yo voy a utilizar, esto es de forma opcional para darle mayor rango de movimiento, mi banquito. Vamos a hacer el pullover con mancuerna. Aquí vamos a utilizar la pesada. Ok. Como te digo, simplemente es para darle mayor rango de movimiento. Vamos a bajar. Y subimos, ok. A hacer el movimiento totalmente controlado. Pero si no tienes el banquito, no pasa nada. Simplemente, como te digo, es para darle mayor rango de movimiento. Ok, pues vamos a comenzar. Igual vamos a hacer dos rounds. Vamos a hacer un circuito en serie. Así que vamos a hacerlo sin periodo de descanso. Vamos a hacer los 8 ejercicios. Ok, vamos. Prepárate entonces. Lleva tu propia cuenta, tu propio ritmo. No es necesario que lo hagas muy rápido, sino que le des calidad al movimiento. Ok. Vamos, comenzamos. 12 repeticiones. Ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vamos, cambiamos de lado. Ok, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Muy bien, cambiamos. Seguimos con pájaros o elevaciones posteriores, como le quieres llamar. Ok. Vamos, nos colocamos en posición. Flexionamos piernas, mancuernas al frente, sin chocar. Controlamos subida y bajada. Vamos, 12 repeticiones. 1, 2. No debes de dejar que te gane la inercia de la bajada, sino controlarla. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, una más, vamos, 12, excelente. Seguimos con Man Makers. Ok, vamos, prepárate, 3, 2, 1, 1, 2, subimos y apretamos arriba. Volvemos a bajar, 1, 2, 3, 4, vamos, vamos bien. 5,
6. Vamos a la mitad. Ah, se siente aquí el trabajo bastante fuerte. Siete. Ocho. Cuatro más, vamos. Nueve. Diez. Once. Una más. Y 12. Oh, bueno ese ejercicio de verdad. Vamos, seguimos con nuestros pullovers. Vamos a darle 12 repeticiones. Vamos con fuerza. Eso. Aquí voy a utilizar mi mancuerna pesada. Vamos. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Una más. Y 12. Buen trabajo. Oh, vamos. Seguimos con remo a una mano. Sin parar. 12 repeticiones. Vamos. Está bueno este round también. Mucha fuerza. Así que vamos sin rendirnos. Vamos bien, ya vamos más de la mitad de la rutina. Eso es, vamos, prepárate. 3, 2, 1, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. En este ejercicio también es importante que no te dejes llevar por la inercia de la bajada, sino que controles el movimiento de bajada. No dejes que te baje por sí sola la mancuerna, sino que tú controles la bajada a un buen ritmo, ¿ok? Vamos, seguimos. 12 repeticiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, vamos, una más, y 12. Oh, muy buen trabajo. Seguimos con los pájaros. Oh, aperturas posteriores. Vamos, buen trabajo. 12 repeticiones. Vamos, flexionamos rodillas, mancuernas al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos, 4 más, 9, 10, 11 y 12. Excelente. Ah, vamos, seguimos, man makers. Vamos, empapado de sudor ya mi tapete. Créanme que es lo limpio seguido. Lo desinfectamos, lo lavamos súper bien, pero
el tapete de la batalla. Así que vamos a darle. 3, 2, 1, vamos. Una. Dos. Tres. Vamos, vamos. Cuatro. Aquí la subida es como si hicieran un swing. Lo llevan al hombros y suben. 6. Vamos a la mitad. Vamos. Con fuerza. 7. 8. 4 más. 9. 3 más, vamos. 10. 2 más, vamos. Con fuerza. 11. Una más. Vamos. No nos rendimos. Excelente trabajo. Vamos, último ejercicio. De todos modos, si te quedas con pila para darle una vuelta más a cada round, digo, está excelente, pero considero que con dos está bien trabajada la espalda, ya que son bastantes variantes de ejercicios, ¿ok? Vamos, comenzamos. Uno. Dos. Tres. Vamos, vamos. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Última. Y doce. Excelente trabajo. Muy bien, terminamos nuestro segundo round. Un minuto de descanso y seguimos con nuestro tercer round. Muy bien, vamos a comenzar con nuestro tercer round. Ok, primer ejercicio. Vamos a colocarnos en esta posición con una mancuerna ligera. Vamos a bajar a esta posición, subimos y empujamos mancuerna de forma lateral. Van a ser 50 segundos para cada lado. Siguiente ejercicio, van a ser golpes al suelo, pero los vamos a hacer muy controlados. Vamos a bajar a flexionar ligeramente rodillas y vamos a ir alternando mancuernas de forma controlada. Siguiente ejercicio, remo. Digo, vamos a hacer remo, 1, 2, regresamos y doble remo a la barbilla. Y último ejercicio, push up, elevamos a un lado, elevamos al otro, subimos y elevamos con las dos manos, ¿ok? Así que prepárate, vamos a comenzar, eso es, coge una mancuerna, vamos, eso es, 3, 2, 1, vamos, hacia un lado, subimos, mancuerna, nuevamente, mancuerna y subimos,
controlado el movimiento, no necesito velocidad, sino que lo hagas bien. Vamos. Eso es. Vamos, vamos. Vamos, último. Excelente trabajo. Vamos, la otra pierna. Prepárate. Si no tienes mucho equilibrio, no importa que llegues aquí y toques alba al regresar, ¿ok? Vamos. Haces esto y elevas, ¿ok? Entonces, trata de encontrar tu equilibrio. Eso es, vamos. Vamos, vamos. Ven, yo también pierdo el equilibrio. Excelente trabajo. Siguiente ejercicio. Golpes controlados. Vamos, 50 segundos. Rodillas flexionadas. Vamos. Controlamos, vamos. Controla tu movimiento. No dejes igual que la inercia de la bajada te gane, sino vamos haciéndolo muy controlado. Controlamos bajada y controlamos subida. Vamos, vamos. Jala hacia atrás con fuerza para que trabaje bien la espalda. Vamos. 10 segundos más. Cinco segundos, vamos. Excelente trabajo. Siguiente ejercicio. Remo doble, doble remo a la barbilla. Vamos. Uno. Dos. Subimos. Uno. Y dos. Volvemos a bajar. Uno. Y dos. Uno. Y dos. Vamos. Uno. Y dos. Subimos. Uno. Controla el movimiento. Dos. En todos estos ejercicios es importante que no te dejes llevar por la inercia de bajada. Uno. Y dos. Excelente. Siguiente ejercicio. Odiosas push-up. Si te cuestan trabajo, sobre rodillas, ya sabes. ¿Ok? Vamos. Comenzamos. Hacia un lado. Hacia el otro. Regresamos. Y abrimos. Volvemos a bajar. Push-up. Un lado. Al otro. Subimos. Abrimos. Oh. Demasiado bueno este ejercicio. Vamos. Último. Muy buen trabajo. Ay, ay, ay. Bueno, bueno este round, la verdad. Vamos, seguimos. Voy aquí sin descanso. Vamos, a un lado. Uf.
Regresamos. Muy bien. Baja bien aquí. Baja bien casi hasta que tu mancuerna roce el suelo. Excelente trabajo. Vamos al otro lado. Eso es. Cambiamos de mancuerna y vamos a darle con fuerza. Vamos. Vamos, vamos. Creo que tengo menos equilibrio con esta. Así que, disculpen. Vamos, vamos. Última, vamos. Últimas dos que... Vamos. Una más. Vamos. Seguimos con nuestros golpes al suelo. Eso es. Vamos, vamos. Flexionamos. Controlamos. Vamos, vamos. Ay, ay, ay. Te cuesta mucho trabajo el squat. Como a mí ya me está costando. Subimos un poco para relajar y volvemos a bajar. Vamos, vamos. Resiste. Vamos, 5 segundos más. Excelente trabajo. Ay, ¿qué sigue? Remo. Vamos. Remo a dos manos y remo la barbilla. Doble remo, vamos. 1, 2. Subimos. 1 y 2. En el remo aquí es como si hiciéramos un arco y jalas tus codos hacia atrás. 1, 2. Y regresas. 1 y 2. Vamos. Bajamos nuevamente. Un arco hacemos. 1, 2. Regresamos. 1. Muy controlado el movimiento. 2. Vamos. Nuevamente arco. 1, 2. Regresamos. Últimos. 1 y 2. Ok. Pues vamos. Continuamos con nuestro último ejercicio, los poderosos push-ups. Ok, vamos, prepárate, continuamos. Bajamos. 1, 2, subimos, vamos. 1 y 2. Ok, vamos. Push-up. 1 y 2. Arriba, vamos. 1 y 2. Vamos, vamos. Abajo. Extendemos 1. Extendemos otro. Uno. Y dos. Último. Vamos a darle. Eso es, no te rindas. Aunque nos falte tiempo. Vamos, digo, aunque se haya acabado el tiempo, vamos a darle el último. Para que vea quién manda. Muy bien, excelente. Excelente, hemos terminado esta rutina. Vamos a enfriar un poquito, 5 minutitos, para evitar lesiones, ¿ok?
Vamos, no dejes de moverte. Eso es. Vamos, extendemos. Vamos extendiendo brazos. Eso es. ¿Qué les pareció esta rutina? ¿Qué ejercicio les costó más trabajo o qué round les costó más trabajo? Oh, creo que a mí este último round fue el más. Yo creo porque ya venía con el cansancio de los otros dos rounds, pero creo que este round fue, para mí, el más complicado. Ok. Eso es, vamos, abrimos el compás. Excelente. Giramos hacia un lado. Vamos. Con círculos. Eso es. Muy bien. Bajamos rodilla. Empujamos. Muy bien. Regresamos. Y vuelves a empujar. Regresas. Y vuelves a empujar. Subimos. Regresamos al centro. Giramos. Nuevamente. Giramos brazos. Bajamos, empujamos torso, empujamos cadera, regresamos. Una vez más, empujamos cadera y regresamos. Empujamos cadera y regresamos. Muy bien, subimos, regresamos al centro. Muy bien, desde aquí por último inhala. Y exhala. Muy bien, hicieron excelente trabajo, de verdad. Rutina muy dinámica y específica para trabajar espalda, pero además de eso, quemando muchas, muchas calorías para ir eliminando esos rollitos de la espalda. Pues espero que les haya gustado, recuerden darle like, recuerden suscribirse, por aquí de este lado aparece el botón y no olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos nuevos que vamos subiendo. Y recuerden que tenemos los nuevos grupos para entrenar y para motivarnos unos a otros, Guerreros en Movimiento, con Adrián Fit y Mamitas Fit. Mamita Fit se llama. Por aquí en la cajita de descripción les voy a dejar los links a los grupos que tenemos, ¿ok? Pues recuerden dejarme aquí abajo sus comentarios, qué round les costó más trabajo, cuál round les gustó más. Y bueno, esto fue todo por el día de hoy. Nos vemos hasta la próxima sesión.